Nos trasladamos al departamento de Valle, al municipio de San Lorenzo. Aquí los hoteles, restaurantes y también las lanchas han sido afectados producto de la pandemia del COVID-19. Hoy exigen a las autoridades les permitan trabajar. Nosotros estamos pidiendo que nos den un trato igual, que también nos permitan trabajar a nosotros. Necesitamos trabajar para cumplir nuestros compromisos con la banca privada, con los empleados, con los proveedores y con los servicios públicos. Entonces nosotros necesitamos que por favor nos ayuden en ese aspecto, ya que nosotros también ya recibimos la capacitación de parte de Salud Pública y nos han dado todas las medidas que debemos de tomar y las estamos tomando. La petición que nosotros estamos haciendo es para que nos dejen entrar en las pruebas del piloteaje, para poder nosotros trabajar con la situación económica que está atravesando nuestro país y para también por los empleados que nosotros tenemos, que ellos también tienen derecho a trabajar. Nosotros solo eso pedimos a las autoridades, que nos den el permiso, ya que nosotros ya varios días nos estamos recibiendo charlas para poder aperturar los negocios. Y sí, la verdad de las cosas, es mucho tiempo, ya no tenemos capacidad para estar encerrados. Necesitamos también trabajar, porque también muchos empleos se han perdido también y la gente que trabajaba con nosotros aún está haciendo nada prácticamente, porque no nos han dejado trabajar. El 20% de los negocios en San Lorenzo han quebrado. Producto de ello, se han visto en la obligación de cerrar operaciones, dejando a muchas familias sin la oportunidad de llevar alimento a sus viviendas. 100%, el 20%, porque... De manera definitiva. Vale destacar que en el departamento de Valle la mayoría es pequeña y mediana empresa y la microempresa que está trabajando. Un 20% porque no han podido ni tan siquiera tener el dinero de pagar las rentas mensuales y han tenido que cerrar. Entonces, en ese sentido, definitivamente ya el gobierno de la República tiene que hacer PCM o iniciativas en el Congreso que de manera inmediata apoyen al sector microempresario, que ha sido afectado de manera directa. A las autoridades del gobierno central, estos empresarios les piden por favor, emitan leyes que les beneficien y al sistema financiero no los ahogue y les den la prioridad para que puedan salvar sus negocios y de igual forma salvar la economía de Honduras. Aproximadamente teníamos casi, en todos los negocios teníamos 22 empleados, eran aproximadamente 200 personas con toda mi familia, ¿verdad? Y la verdad es que no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Y sí, en la verdad, le pedimos al gobierno, porque si desde luego formaron la ruta del sol en la zona sur, es porque lo iban a apoyar, pero me parece que al presidente no le hacen caso, pues. Entonces es un llamado para que el presidente ponga la mano sobre la situación turística, porque nosotros somos, en San Lorenzo somos la mejor gastronomía. Los lancheros también forman parte de las personas afectadas por la pandemia del COVID-19 y piden a gritos, por favor, les ayuden para paliar un poco la situación que están pasando. Así como los locatarios, que ustedes no sé si lo han entrevistado anteriormente, ellos dicen de que van a abrir, que se han tomado unas medidas de bioseguridad, pues igual deberían de ser con nosotros, va, la asociación de lancheros, que también necesitamos y tenemos 30 familias que dependen de nosotros. ¿Son cuántos miembros en la asociación? Son como 30. Sin trabajar, pues ya mantener su familia. Como ustedes ven, pues difícilmente, pues nosotros no tenemos ingresos ni ayuda del gobierno. Luego de diferentes reuniones, los empresarios han acordado que el fin de semana, el día sábado, van a abrir sus negocios y esperan que las autoridades no les vengan a cerrar. Con las imágenes de Alejandro Fiallos, la edición de Farid Barahona, Alex Cáceres, Hable Como Habla Televisión Digital.